Que te encanta. ¿Me compras otro, mami? ¿Otro qué? ¿Otro elote? Sí, otro elote. No, no te voy a comprar otro elote. Después te duele la barriga. ¿Y qué pasa cuando te duele la barriga? Me pongo malito. ¿Y tú? Me cuidas. Ah, bueno, pero ahora no te puedes poner malito porque un pajarito me contó que mañana es cumpleaños de alguien muy especial. ¿Tú sabes quién cumple años mañana? ¡Yo! ¡Ay, no nos podemos enfermar! Además, mi vida, ya nos tenemos que ir. Ya se nos va a hacer tarde. Hay que quedarnos otro ratito. Mira, está bien padre la fiesta. Ándale, por favor. Yo sé, mi vida, pero tú sabes que tengo que ir a trabajar a la maquiladora y tú, flojito, te tienes que ir a la escuela, ¿eh? Pero trabajaste toda la noche y también ayer todo el día. Bueno, mi amor, tú sabes por qué yo trabajo muchísimo. Para comprarnos un día una casita. ¿Como la de qué? La revista. Y tú vas a tener un cuarto así tan grande. Te van a caber tantos juguetes. Y tu tía Consuelo también. Ay, esa es la casa de mis sueños, mami. La vamos a tener un día. Va. Y ahí está nuestro camión. Sí, el blanco, azul y rojo, como siempre. Que no se te olvide. Blanco con rayas azules y rojas. ¿Eh? Sí. ¡Córrele, que nos deja! ¡Córrele, mi vida! ¡Ey! ¡Aquí! ¡Vámonos! ¿Dónde? ¡Ay, gracias, joven! ¡Ay, con cuidado! Aquí está. Ay, vente, mi amor, aquí. Vente. ¡Córrele! Ay, casi lo perdemos, ¿eh? Mami, eres la mejor. Eres el mejor, mi amor. Tú eres el mejor, eres el mejor. Al fin voy a salir de este lugar, Chema. Voy a limpiar mi nombre. Voy a demostrar que se equivocaron conmigo. La vida te está dando una segunda oportunidad. Tienes que aprender a perdonar. ¿Perdonar a quién, Chema? A toda esa gente que me abandonó. Mi familia que dudó de mí y me dejó acá tirado. No tengo a quien perdonar. La única persona que confió en mí en todo ese tiempo fue mi padre. El resto del mundo me dio la espalda. ¡Santiago! Ya es hora. No te olvides de hacer el favor. Cuídate. Vaya, vaya, vaya. Es el vicepresidente de Grupo Cepeda visitando a los pobres. No seas ridículo, Gerardo. Me ves más seguido tú que mi propia familia. Tienes razón. Desde que contrataste los servicios de aquí, mi maquiladora, religiosamente vienes cada dos semanas. Pero es la primera vez que vienes como vicepresidente. ¿Y eso de vicepresidente? Es temporal. Confío en que voy a tener la presidencia. Por algo soy un Cepeda. Tigre, llévate la camioneta. Nos vemos donde siempre. Uy, ese tipo siempre tan misterioso. A mí no me da buena espina tu guardaespaldas. Es mi hombre de confianza. Y pondría mi vida en sus manos si fuera necesario. Yo sé que vienes a la ciudad por alguna otra razón. ¿Qué traes? ¿Algo tienes por aquí? Ya dime.
Quizá hay algo más que me hace estar atado a esta bellísima ciudad. Hola, hola. Se me hizo tarde, pero ahorita me pongo al corriente. Mira, hasta que se digna llegar la señorita Nuria. Bueno, ¿y a ti qué? Yo avisé, yo pedí permiso. Le dije a Jairo que es el supervisor. O te ascendieron y no me enteré. Chismosa. Vaya, ya estás sacando las uñas, la mosca muerta, cuando antes ni rompías un plato. Y mira, ahora, ¿quién ya, te...? Ya, ya, ya. Ya trabajo el turno de la noche. Apenas estuvo un par de horas fuera y ya está aquí de vuelta. Deja de meterte en lo que no te importa. Ya, no se enoje. Chismosa. Es que lo que pasa es que llevé a Andrés a la feria del pueblo. Se comió un elote, bailamos. Cuando estoy con mi bebé se me olvida todo. Ya me di cuenta. Hasta descansar. No puedes seguir así, chamaca. Estás trabajando dobles turnos, día, noche. Y luego, en lugar de dormir, te vas a hacer lo de mamá. Bueno, por ser mamá es lo último que me cansa. Yo puedo estar todo el día con Consuelo, con Andrés. Yo quiero que estén bien. Ahorrar mi dinerito para que Consuelo termine la escuela. Va a ser la mejor enfermera de este país, ya verá, ¿eh? Uh-huh. Se va a acordar de mí. Ya verá. Yo no le creo el cuento de la madre abnegada a la mosca muerta esa. ¿Y eso de los turnos dobles y los permisos que le dan? Porque algo tiene con el Jairo. Ese hombre es un zorro. Uh-huh. Ah, mira, hablando de él, ahí viene. Uh-huh. ¿Estas porquerías qué? Miren, no más que mal trabajo. Ustedes que me ven para chismosas. Órale, a jalar. Se me acabó la tela, voy a ir por más. ¿Quiere? ¿Quiere que le traiga? Consuelo, tú sabes que yo no puedo hablar en el trabajo. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres que haga? Me hablaron de la escuela de tu hijo que se volvió a sentir mal. ¿Y tú puedes ir a recogerlo, por favor? Nuria, estoy en clases. Sí, pero es que yo no tengo a nadie más que pedirle. Por favor, ¿puedes ir tú? Bueno, ya, sí. Nada más que vas a tener que darme dinero para el taxi y un dinerito extra por el favorcito que te estoy haciendo. Sí, está bien. Tú no te vas a ir, ¿verdad, mamacita? ¿Apenas vamos empezando el primer round? Pues sí, pero mi sobrino se volvió a sentir mal. ¿Otra vez? Pero que lo cuide tu carnal, la que pasó lo parió, ¿qué no? Yo te necesito aquí, mamacita. Pues eso... Se puede solucionar muy rápido. ¿Ah, sí? Déjame que me case contigo. Chelito, pero... Ay, mira, yo soy la más fastidiada de tener que fingir que voy a la escuela para después tener que salir y cuidar a mi sobrino. Pero hasta que siga viviendo en casa de mi hermana, así son las cosas. Así que si no quieres... Así que apúrale, mi reina. Que el pobre chamaco se siente mal. Y tú dices que vas a ser enfermera. ¿No? Nunca me vas a pedir que me case contigo, ¿verdad? Claro que sí, Michelo, pero con calma nos amanecemos, ¿no? Okay. Michelo, no. Déjame. Te vas a ir. ¿En serio te vas a ir? ¡Consuelo! Nuria. Tan chula y tan mal portada. Usted bien sabe que no se pueden hacer llamadas en el trabajo. Que no. Thank you.
Yo le doy mi palabra que esto no va a volver a pasar. Sí, pero tengo que poner el ejemplo. Reglas son reglas y te voy a tener que castigar. Ve al resto de las empleadas, pues está diciendo que te tengo muchas consideraciones. Puedo hablar con ellas y les puedo explicar que fue un tema personal. No se mete ningún problema usted. No, mamita. Es que tú no te mereces estar aquí. Lo que tú necesitas es un macho. Alguien que vea por ti y por tu chamaco. Alguien bragado como yo. ¡Ey! ¡No me toqué! ¿Qué le pasa? ¿Por qué te pones así? ¡Ey! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Te pones así? ¿A poco creías que todos los sabores que te hicieran de ¡que me sueltes! ¡Puedes ser tan estúpida! Y se le ocurrió volverse a acercar a mí. Viejo puerco. Eres un cerdo. ¡Buscona! Al instante me encontré sentado junto a Titán y la voz de miel y pan de mi madre la escuché. La vi, me puse de pie, la abracé y el ronquido de Anacleto que escondido junto a Punca y el halcón aguardaban la emoción de otro cuento divertido. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y al que le gustó, ¡no se quedó sentado! ¡Bien! Bueno, ¿qué se le dice? Amelia, gracias. Vamos. Con mucho cariño. Nos vemos la próxima semana. Raquel. Mira. Tito llegó de nuevo con los bracitos moreteados. Por favor, habla con la trabajadora social que haga una visita sorpresa a su casa. Yo de verdad no sé cómo le haces para estar pendiente de todo y de todos. Con tanto trabajo que tienes. Por cierto, tienes que firmar lo del otro centro que abriste en Tamaulipas. Uh-huh. Ahí están los papeles. Es que ojalá fuera suficiente. Estos niños merecen todo lo mejor. El día que tengas un hijo va a ser el chamaco más suertudo de este mundo. Y eso va a ser muy pronto. ¿Ya estás embarazada? ¿Ahora sí pegó? Es que creo que sí. Tú vas a ser la primera en saberlo. Claro, después de mi marido. Tú mejor que nadie sabe que ser madre es el sueño más grande de mi vida. No puede ser que hagas tanto drama nada más porque te duele la panza, Andrés. Te hubieras aguantado. Mi mamita me hubiera ido a buscar. Ay, pues tu mamita no puede porque no tiene tiempo, porque se la pasa trabajando. Mi mamita trabaja para comprarnos una casita y para que tú estudies, tía. Ya me tienes harta, señor Dramitas. Tú eres mala conmigo. Y tú eres un mal criado. ¿Y sabes qué? Ya, vete a tu cuarto o a hacer tu tarea, pero lárgate de aquí que no quiero verte la jeta. ¡Muévete! Cepeda, estamos comprometidos a llevar la moda mexicana a todo el mundo. La calidad de nuestros empleados, la perfección y el cuidado de cada detalle en nuestras piezas nos han posicionado como la marca número uno en el panorama de la moda nacional. Nuestros puntos de venta, distribuidos en toda la República, están por expandirse al resto de Latinoamérica. Pronto estaremos en Colombia, Chile, Argentina. Nuestro futuro está aquí. Almacenes Cepeda, siempre cerca de ti. ¿Qué piensas? Pues, ¿qué te digo? Está muy bien. Pues, claramente, la crisis ya pasó. Tú y los Cepeda están nuevamente en la cima. Gerardo, para lograr la expansión, vamos a tener que arreglar ciertos temas en la producción, específicamente bajar los costos. Ahí es donde entras tú. De que se puede, se puede. Tu papá ya lo sabe. Mi papá no tiene que saberlo todo. Raúl, tu papá es el presidente de la compañía. Y hasta donde sí, yo sé. Sí, sí, me queda claro. A mí no me va a decir que no va a pasar. Don Gerardo, necesito hablar con usted. Señora, intenté detenerla. García, ¿qué le pasa? Usted no puede entrar a mi oficina así. Esto no es un mercado. Es algo importante. Es Jairo. Se trató de pasar de listo conmigo. ¿Qué? ¿Le hizo daño? No, pero fue porque no me dejé. Ese tipo es un abusivo. Señora García, las acusaciones que está usted realizando son sumamente graves. No es ni el momento ni el lugar. ¿Sí? No, es que sí es el momento. No es la primera vez que pasa y no hace nada. A ver, escúchala, Gerardo. Por favor,
Bueno, tú no te metas. Le estoy diciendo la verdad. Ese tipo es un abusivo. Nadie se ha quejado de él. Porque le tienen miedo. Suficiente. No me deja otro remedio. Queda usted suspendida por el resto del día. ¿Qué? Mañana platicamos más tranquila. ¿Es retírese. ¿En serio? Sí, retírese. ¿Por qué hiciste eso? ¿Viste cómo me habló? Mira, yo los conozco a todos aquí abajo. Ellas son muy alborotadas. Jairo es muy lanzado, pero esta es una zorrita de esas que la... ¡Cállate, que ella no es así! No se ve que sea así. Bregulio, ¿qué te pasa? Tú ni siquiera conoces a esta mujer. ¿O sí? Que se conoce el lugar. Me voy. ¿En qué? Sí, me voy. Nuria, ¿qué pasa, mija? ¿Dónde vas? No sé, me suspendieron. ¿Ah? ¿Pero por qué? No, porque en este lugar no escuchan a las mujeres. No importa lo que digamos. Eso es lo que pasa. No entiendo nada, mija. No, ni yo entiendo, señor. ¡Ey! ¿Qué le dijiste al jefe? ¿Te fuiste con el chisme? ¿Tú le fuiste a decir? Pues le dije la verdad, ¿ah? Que usted es un viejo cochino. Que no es la primera vez que abusa de una de nosotras. Vámonos. No la toque. Se la ve con nosotras. ¿Qué pasa? No, ¿qué? ¿Qué me iba a hacer? ¿Me iba a pegar? Pégueme. A ver si así le siguen cubriendo la espaldota esa que tiene. Bueno, está suspendida, ¿no? Órale, agarra tus porquerías y lárgate. Ya me voy. Permiso. ¿Ustedes qué me ven? ¿A jalar? ¡A jalar, dije! ¡Ey! Perdón. ¿Soy yo? Raúl, tranquila. Perdón, pensé que era Jairo. Necesitaba verte, saber que estás bien. Vamos a otro lugar para platicar. No quiero que nos vean, ¿sí? Hola, Amelia. Hola. ¿Cómo estás? Mi esposo no pudo venir. Me pidió que lo disculpara. El trabajo, ya sabes. ¿Seguro que no prefieres esperarlo? Podemos dejar esto para otro día. No. Yo le doy la noticia. Bueno, entonces vamos. El tratamiento falló. Tus niveles de gonadotropina son muy bajos, ¿sí? Entonces no estoy embarazada. ¿Qué hacemos? ¿Me aumenta la dosis de las inyecciones de hormonas? Estuve leyendo que hay un tratamiento en Estados Unidos en donde insertan un aparato en el útero. Tu caso es complejo, Amelia. Hay un desequilibrio hormonal que hace que tu conteo ovárico sea muy bajo. Lamentablemente ya hemos agotado todos los recursos. ¿Eso quiere decir que nunca voy a ser mamá? Firme, por favor. Hablé con Gerardo y le pedí que pusiera en su lugar al tipo ese, al tal Jairo, ¿sí? No, pero yo no quiero que te metas en problemas por mi culpa, ¿eh? ¿Y si te corren? Si me despiden, me corrieron y ya, me busco otro trabajo de contador. Pero tú eres mi novia. Hey. No me iba a quedar de brazos cruzados, te lo juro. Si ese tipo te hubiera hecho algo, lo que sea, Nuria, lo que sea, no le hubiera alcanzado la vida para contarlo, lo mato. ¡Ey! No digas eso, que eso es muy feo. Es que la verdad, yo te amo. Yo por ti, por ti, por ti yo haría lo que sea. Tanto así que te cuento algo. ¿Qué? Me voy a venir a vivir a Juárez. Iba a ser cuanto antes. ¿Es de verdad? ¿Y tus papás?
Tú me dijiste que te hacías responsable de ellos porque ya estaban mayores. ¿Qué va a pasar? Pues es un tema que voy a tener que resolver. Pero lo importante para mí es estar aquí. Aquí. Contigo. ¿Y tú? ¿Tú quieres que esté aquí? ¿Contigo? Sí. ¿Eh? Sí, sí quiero. Tú sabes que lo más importante para mí es Andrés y Consuelo. Y no me gustaría que se ilusionaran y... ¿Ilusionaran, dijiste? Nuria, llevamos 6 meses. Ya es hora que te des cuenta que yo no. No me voy a ir de aquí. No te voy a hacer lo mismo que te hizo el padre de tu hijo. Es más, yo no quiero conocer a él, a tu hermana. ¿Y tú? No me los quieres enseñar, pero ni en fotografías. Ay, no, porque me gusta irme con calma. ¿Ah? Ya los vas a conocer. Te tienes que regresar a trabajar y yo tengo que ir a ver a Andrés porque le dolió la barriga. Te quiero. Está bien chula su novecita, patrón. Lo que no entiendo es por qué no quiere que ella sepa quién es usted. Ni a toda la lana que tiene. Le aseguro que ese sería todo mucho más fácil. Si fuera así, ya lo habría hecho, Tigre. Pero Nuria no es ese tipo de mujer. Y el problema es que yo no quiero algo pasajero con ella. ¿Nos vamos? Lamentablemente ya hemos agotado todos los recursos. ¿Eso quiere decir que... ¿que nunca voy a ser mamá? Por favor, deje su mensaje para... Amor. Por favor, márcame cuando escuches el mensaje. Te necesito. ¿Cómo que no están listos los planos de la nueva tienda? ¡No! ¡No, no, no! Es que eso era para ayer. Patrón. Hora del show, Tigre. Hora del show. Raulio, ¿tú qué haces aquí? Vine a buscarte. Vaya, estás 5 años tarde. Más vale tarde que nunca. Ya te explicaré, ya te explicaré. ¿No te alegras de verme? Yo sí. Yo sí, hermano. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí tan temprano? Nada, pedí permiso en el trabajo para venir a ver a Andrés. ¿Leíste algo para la panza? No. El señor Dramitas está bien. A ver si no te corren de la chamba por andar inventando tanto pretexto. Pero bueno, pues ya que llegaste, pues me voy a aprovechar y me voy temprano. ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? Pues a la escuela. ¿O qué? ¿Quieres que pierda otra clase? Tengo que ir a recuperar la que perdí porque tuve que ir por el señor Dramitas. Chelo, no entiendo por qué siempre tienes que estar a la defensiva. Yo solamente trabajo para que ustedes estén bien. Antes éramos tú y yo. Y ahora son solo tú y él. Así que deberías de rehacer tu vida, conseguirte a alguien, porque Andrés va a crecer y va a tener familia y te vas a quedar sola.
¿Qué onda, Michelo? ¿Para dónde vas así, tan chula y tan destapada? Nuria llegó temprano, así que me voy a ir a ver a unas amigas. Ah, ya se te pasó la bronca conmigo. Eres igual que todos los idiotas de este barrio, Rostro. No, Michelle, no digas. Todos los días me la juego por ti. ¿Sabes que Nuria odia que estemos juntos? Y con la famita esa que traes desde que te corrieron de la policía. Pero claro, aquí tienes a tu bruta, ¿no? ¿Sabes qué? Si no quieres nada serio conmigo, olvídate de mí. No, Michelle, espérate. Yo sí me quiero casar contigo. ¿En serio? Yo te prometo que voy a hablar con tu hermano para darle la cara. Vamos a darme chance, sí. Es más, para que veas que sí voy en serio. Este es el de mientras. Este... Bueno. Este es el de mientras. Prometo que pronto te voy a dar el bueno. Te lo juro. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Que calmó todo mi invierno. Andrés, ya llegué. ¿Dónde está mi pedacito de vida? ¡Ay! Con que jugamos a las escondidas. Este escondite nunca falla y es el favorito de Andrés. Andrés ya es todo un profesional jugando a las escondidas. Lo que no sabe es que su mamá también lo es. Y entonces yo creo que se escondió debajo de la cama de mamá. Ya sé, se fue de la casa. No puedo creerlo. Me voy a poner tan, pero tan triste. No, mami, no te pongas triste. ¡No te pongas triste! ¿Por qué te me escondes? ¿Por qué te me escondes? Pues, así tú te escondieras en el rinconcito más chiquito de todo el mundo, yo siempre te encontraría y tú siempre volverías a mí. Sí. ¿Cómo va tu panza? Yo casi no me duele. ¿Ah? Porque siento que fue mentira para salir antes de la escuela. Dime la verdad, es que te conozco. La verdad. Te conozco, Mosco. Nunca te voy a dejar. Ni me voy a olvidar de ti, como dijo la tía Consuelo. Pues más te vale, Porque si no, yo iría y te haría un ataque de cosquillas como los que no te gustan, No. Además, que no se te olvide que tú y yo, mira, tenemos una promesa que es la de estar siempre juntos. No me quedaba de otra, Tenencio. O le daba el gusto a la Consuelo con esa tontera de casarnos. O me perdí ese cuerpecito. Pues igual te sacaste la lotería con esa morrita, ¿eh? Está pa' chuparse. Ey, tampoco así, mi compa. Bájale dos. ¿No es que estás hablando a mi futura esposa? Pues sí, pero... ¿Seguro es ella? Y ahí sí que vas a tener que ahuecar el ala, compa. Porque esta noche cena Pancho. Compa, tranquilo. Madre. Paz. ¿Dónde está la feria que nos debes? Ya les dije que todavía no la tengo. Necesito más tiempo. ¿Más tiempo? Tienes 24 horas para que nos entregues la lana. No, 24 horas. No. Está bien. Tranquilo. Está bueno, pues. 24 horas. Oye, mami. ¿Eh? ¿Por qué mi tía Chelo no me quiere? ¿Cómo no te va a querer, mi amor? A ti todo el mundo te quiere. Es que siempre me habla feo. ¿Tú alguna vez has visto cómo me habla a mí? ¿Me habla peor?
Mira, ¿sabes qué pasa, mi amor? Que cuando se nos murieron tus abuelitos, ella no supo cómo manejar la tristeza. Y es por eso que es así. Pero tengámosle paciencia, ¿sí? Qué linda estás. ¿Y ese cumplido? ¡Ja! ¿Con ese vestido conociste a mi papi? No, mi amor. Con este vestido no conociste a tu papi. No te pongas triste. Yo sé que mi papi se fue lejos. ¿Algún día voy a tener otro papi? ¿A ti te gustaría tener otro papi? Si lo quieres más que a mí, no. Ah, pues eso nunca va a pasar porque yo nunca voy a querer a nadie más que a ti. Entiéndelo, entiéndelo. Entonces sí te doy permiso de tener novio. Era lo que necesitaba. Era lo que necesitaba. Oye, mi amor, voy a ir a hacer un mandadito rápido y regreso para leerte tu cuento, para que te laves esos dientes, cochinillo. No me tardo, mi vida, ¿eh? Sí. Ahora nos vemos, mi amor. Ahorita nos vemos. ¿De dónde voy a sacar esa feria en 24 horas? Tú sabes lo que puedes hacer. Te lo vengo diciendo hace tiempo. El negocio que teníamos de los chamaquitos es dinero fácil. Además, hay unos gringos en la frontera que le quieren entrar. Oh, Tenecio. Ya la tía nos tenía en la mira con eso. Desde hace tiempo te despidieron de la policía. ¿O qué? ¿Ahora me vas a decir que te remuerde la conciencia lo que hacías? Yo ya ni sé si tengo conciencia. Mañana temprano nos vamos para el aeropuerto. Y de ahí, Ciudad de México. ¿Eh? Oh. Hombre, me hacía falta uno de estos. ¿Y mamá? ¿Sabe que estoy libre? ¿Sigue pensando que soy culpable? Santiago, tenle paciencia, sí. Esto no ha sido fácil para ninguno de nosotros. Hombre, a mí no me digas que es fácil o no es fácil. Yo fui quien estuvo preso 5 años. Necesito encontrar a los verdaderos responsables del atentado contra Liz y Fagader. ¿Qué te pasa? El pasado es mejor no removerlo total. Ya estás libre. El juez no encontró ninguna prueba en tu contra, ¿ya? Después de 5 años preso, es la única manera de limpiar mi nombre. Bueno, pues entonces déjame ayudarte, ¿sí? Cuando lleguemos a la Ciudad de México, te voy a poner en contacto con la gente adecuada. Tú sí crees en mi inocencia, ¿verdad? 5 años, Braulio. Sí. Escúchame un segundo, 5 años preso en ese hueco. Y las únicas personas que fueron a verme fueron mi viejo y Liana. Sí. Y tú... Y una llamada respondiste. Sí, ¿por qué? Sí, ¿por qué lo fuiste a verme? Espérame, porque yo estaba muy ocupado tratando de salvar el patrimonio familiar, porque nuestra compañía casi se va a la quiebra y para eso se necesita mucho trabajo y mucho tiempo, Santiago. Pero por supuesto que te creo. Eres mi hermano. Te creo. Oye, ya. Deja de estar dándole vueltas a tu cabeza, ¿sí? Lo importante es que ya estás aquí y con nosotros. Me voy a dar un baño. Eso, disfruta. Trago algo. Relájate. Voy a tomar aire. Hace falta salir un rato. 5 años encerrado. ¿Sí me entiendes, no? Sí. 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 Disculpe, señorita. Disculpe, no era mi intención.